Hola, buenos días. ¿Saben si el alcalde ya ha vuelto de Venezuela? Pues sí, ha vuelto. Él ha ido a hacer unas gestiones como alcalde. Y ahí allí a unas charlas políticas y a una serie de historias. Me parece a mí que vamos a cobrar, me dice a mí en esta semana tú. Es que creo que el alcalde acaba de volver de Venezuela. ¿A qué ha ido a Venezuela? A negociar con productos de aquí. A intentar vender la aceituna, imagino. Una cachofa, por lo visto. Ah, es un buen negocio, ya no sé yo. Porque en el año 2013 ya se cerró un contrato. Sí, una vez y ya mandó aceite otra vez. Incluso dicen que llegó a pedir tanta cantidad que la cooperativa no producía tal cantidad y tuvo que comprar a otra marca española y revenderla a Venezuela. ¿Eso es verdad? Puede ser. Usted lo escuchó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que han contado al pueblo que han ido a hacer a Venezuela? Porque te va a contar que trae cosas buenas para aquí. Aceite, cachofa, lo que se produce aquí. Pero que si va a buscar los recursos o salida para unos productos del pueblo, tanto a él o cualquiera, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Pero el problema que yo veo es el lugar donde ha ido a buscarlo, allí al señor Maduro. Y además, una política en la que yo entiendo que no es la más adecuada para nuestro país, para nuestro mercado. Acaba de volver de Venezuela. ¿Qué acuerdo han firmado con el gobierno venezolano? En este caso para la venta de aceite y creo que también otros productos agrícolas que se producen aquí en Marinaleda. Tiene que preguntarse a la cooperativa, yo creo que hay un... Hombre, eso se lo tengo que preguntar a usted, que es el que ha ido a negociar. No, yo no he ido a negociar. Bueno, pero usted es el que ha estado allí, no le voy a preguntar a la cooperativa. ¿Han llegado a un acuerdo para la venta de aceite? No hay ningún acuerdo. ¿Y por qué los trabajadores a mí sí que me han dicho que sí que se ha llegado a un acuerdo? Toda la gente muy contenta. Se les había comunicado que efectivamente en Venezuela iba a empezar a comprar aceite y otros productos. Bueno, ojalá sea así. No me lo quiere confirmar. No, yo creo que hay negociaciones, pero yo creo que no está todavía nada. En el año 2013 sí que se llegó a un acuerdo muy bueno. Venezuela les compró mucho aceite. Creo recordar que fueron 12.000 toneladas. Pero ese no se llevó a... Les compraron aceite, pero y además les pagaron al doble del precio del mercado. No, pues así se fue a, yo que yo sepa, fue a precio del mercado, pero vamos, no estoy al tanto y desde luego el contrato no se cumplió nada. ¿Cuál es la situación en el pueblo ahora mismo? Me han dicho que es un poquito tensa porque el ayuntamiento tiene muchas deudas, los trabajadores no cobran. Sí, pues como no hay dinero y eso, pues hasta que no está tratando el alcalde con gente de Venezuela y hasta que no traigamos el dinero, o no podemos cobrar. ¿Ha acudido usted a Venezuela para buscar, en cierta manera, financiación a esos problemas que ahora mismo está teniendo su pueblo? Que eso es una realidad, el ayuntamiento tiene deudas, los trabajadores llevan meses sin cobrar. El ayuntamiento está todo el mundo al corriente. ¿Y hay trabajadores de la cooperativa que llevan meses sin cobrar, sí o no? Yo creo que no, que yo sepa no. Vale, pues yo no creo lo mismo porque me lo han asegurado ellos que sí. ¿Y usted está cobrando bien o lleva algún retraso? Ahora llevamos unos días... ¿Unos días o unos meses? Meses. ¿Llevan cuánto? 3 meses, parece que son ya 3 meses. ¿Pasa lo mismo en Marinaleda? Cuando alguien no es contrario a su ideología, ¿se le aparta, se le da menos trabajo o no? ¿Cómo lo hacemos otra vez? En absoluto, es totalmente falso que lo diga. Hay 3 días de alcachofa y 4 de java, lo más normal que puedan entrar los que han ido a la manifestación y han ido eso, a los de 4 días y a los otros de 3 días. Él lo hace para eso, tú lo apoyas y él te da trabajo. Se ha dado caso de que se ha ido a manifestaciones, por ejemplo a Sevilla o a otro sitio, o a surcar cualquier cortijo, ¿no? Y entonces, pues allí, hasta el pelo daba el ayuntamiento. Y entonces, claro, si tú no ibas allí, pues no pillabas. Y el que no ha ido a ninguna, pues obviamente, es él. ¿Es un referente para usted la política de Maduro? Yo creo que hay muchas cosas que sí son referencias positivas. Es decir, el tema de mientras aquí se está echando a la gente. A la calle están construyendo 500 viviendas diarias, viviendas que se dan a la gente que no tiene vivienda. Yo creo que eso es positivo. Y yo creo que él asegura la alimentación básica, yo creo que eso es positivo. Juan Manuel, ¿qué le parece que en Venezuela un producto básico como el aceite se esté vendiendo 10 veces más caro que el precio de mercado? Una media de 200 bolívares, alrededor de 27 euros. ¿Qué le parece a usted esto, producto tan básico? Pues me parece especulación, sencillamente. Alguien tiene que estar especulando con ese aceite. ¿Qué le parece que los venezolanos tengan que hacer cola en los supermercados de horas y horas, que no todos los días haya los productos básicos como pueda ser papel higiénico, arroz, pasta, harina, azúcar?
como hay productos de la cesta básica que se venden en los supermercados del Estado, se venden más barato que en lo privado que hay, que mucha gente no es para necesidad, sino que compran más de lo que necesitan y lo revenden.